Feliz sábado. Hoy es un sábado muy especial. Today is a very, very special Sabbath. Apart from it being holy, aparte de que sea santo, ¿saben por qué es especial? Do you know why it's so special? We're in God's house. Estamos en la casa de Dios. Pero estamos empezando el primer sábado de 2020. Today is the first Sabbath of 2020. Do you know how many days we have in this year? Does somebody know? Okay. You can yell it out loud for them to see. 366 days. 366 días tenemos en este año. Tenemos 366 días para hacer decisiones correctas que agradan a nuestro Dios. We have 366 days to do what makes our God happy, to do the right things. And do you know how many Saturdays? ¿Saben cuántos sábados tenemos? 52 sábados. We have 52 Saturdays to come and worship our Lord and learn more about his word. Tenemos 52 sábados este año para venir y alabar su nombre y escuchar de su palabra. Y ahora mi invitación para ustedes es de que vengan a la iglesia y estos 366 días que tenemos, que hagan lo correcto que le parezca a su Señor. What I want you guys to do is these 52 Saturdays that we have, these Sabbaths, to come and worship the Lord, no matter where, but worship our Lord. And these 366 days that the Lord has given us, that we may do the right thing, what pleases our Lord. We have a new chapter this year, and let us start fresh, let us start clean, worshiping our Lord. Tenemos un nuevo capítulo que nuestro Señor nos da este año. Hagamos lo correcto, hagamos lo que agrada a nuestro Señor. Vamos a orar. Let's pray. Dear Lord, thank you for giving us this year. Thank you for these wonderful children that you have blessed this church with. Please allow them to do the right thing. Allow their parents to guide them in your word so that they may grow up and be in your heaven when you come, dear Lord. Señor Dios, te damos gracias por este nuevo año. Te damos gracias por estos niños, por estas bendiciones que tú nos has dado, no solo a los padres, sino a esta iglesia también, Señor. Que este año, que ellos puedan hacer lo correcto, ayuda a sus